Días para todos. En esta mañana del viernes vamos a celebrar nuestra Eucaristía por el eterno descanso de Agustina Henao. Cumple su tercer aniversario y manda a celebrar Fernando Velázquez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. De los apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los que viera que seguían el camino de Jesús, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Él le dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer». Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto.
Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él, por su parte, había visto en una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre. Ananías se fue y entró a la casa de Judas. Le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas como costras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, el Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente.
Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. ¿Por qué me persigues? Esa es la voz que oye Saulo cuando va camino a Damasco. Y va en ese camino con la intención de desterrar, de acabar, de perseguir a la naciente iglesia, de perseguir a los cristianos. Él no conocía a Cristo. Él no conocía a los cristianos. Él no conocía el mensaje de Jesús. Y fíjense ustedes que sin conocer salió a perseguir. Él creía en su verdad y estaba convencido de su verdad, y creía inclusive que estaba haciendo bien, que estaba haciendo lo correcto. Y entonces emprendió ese camino a esa ciudad donde había cristianos para perseguirlos. Pero él no contaba con ese encuentro sobrenatural. Él no contaba que le iba a pasar eso en el camino, que iba a caer, que una luz fuerte iba a llegar a su rostro, a sus ojos, y que iba a escuchar esa pregunta: ¿por qué me persigues? Y esa pregunta viene directamente de aquel que él no conocía, pero que ya despreciaba. Esa pregunta viene de aquel que él quería desaparecer, aunque no lo conocía. Es Jesús mismo el que le hace esa pregunta. Por ahí hay un dicho popular que dice que la ignorancia es atrevida. Y Saulo, pues, fue un atrevido, un perseguidor, porque no conocía. Y fue ese encuentro especialísimo. Fue esa luz que llegó, porque estaba en la oscuridad. Él creía que estaba en la verdad. Él creía que lo sabía. Pero no, estaba en la oscuridad. Y cuando uno está en la oscuridad y le encienden la luz, pues uno se... ¿cómo se dice? Se encandila. Y él se encandiló y quedó ciego, porque llegó la verdad, la verdad verdadera, que lo fue sacando a él del engaño, de la mentira, que lo fue sacando del error, que lo fue sacando de la equivocación, de la ignorancia inclusive, que lo había llevado a odiar a los cristianos, a perseguir a los cristianos. Y ahí, luego, Dios le pone un guía, le pone una persona para que le vaya devolviendo la luz a sus ojos, para que vaya entendiendo, para que vaya conociendo a Jesús, vaya conociendo el Evangelio, y lo va instruyendo. Y dice la lectura que a medida que lo fue instruyendo, Saulo volvió a ver. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que descubrió? Aquello que él no conocía. Descubrió a Jesús. Maravilloso. Descubrió a Jesús. Se hizo cristiano. Y pasó de ser el perseguidor
a un predicador de la palabra. Pasó de ser aquel que no conocía de Cristo a conocerlo. Pasó a ser aquel que otra vez llegó a decir: para mí la vida es Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Llegó a decir: todo lo puedo en Cristo. Y muchas cosas más que luego digo. Y empezó a predicar y a llevar la palabra, a cumplir aquello que Jesús había dicho y que lo repetimos en el Salmo ahora: ir al mundo entero a predicar. Se convirtió en un predicador, en un testigo de Jesús. Y luego él mismo se convirtió en un perseguido. Empezó a unirse a Cristo, alimentarse de Cristo, empezó a entender lo que muchos después no lograban entender, que Jesús es el pan bajado del cielo, que Jesús es la comida verdadera, es la bebida verdadera que alimenta y que su alimento da vida eterna. Eso lo empezó a entender él, a vivir él y a predicar aquello que Jesús en el Evangelio expresaba ahora. Empezó él a aclarar, porque había gente después que interpelaba: ¿Cómo puede este hombre, refiriéndose a Jesús, darnos a comer su carne? Y hay gente que todavía no entiende. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos comiendo el cuerpo de Cristo en esa hostia pequeñita? ¿Cómo así? Me estoy comiendo las manos, los pies, el corazón de Jesús. Y todavía hay gente que le echa cabeza y que no entiende y que no acepta y que persigue y que cuestiona y que rechaza. ¿Cuánta gente rechaza la Eucaristía porque no entiende? Y dice: qué bobada. Miren los católicos, dice que allá en una misa, dice que sacando la lengua, dice que comiendo el cuerpo de Cristo, y no lo entienden. Y Jesús dice, cuando cuestionan eso, y es respuesta del mismo Jesús en el Evangelio: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Qué bueno nosotros que vamos en este camino. Nosotros no somos perseguidores. Nosotros somos ya discípulos. Somos seguidores de Jesús. Entender esto, vivirlo, pero a su vez anunciarlo, porque hay mucha gente que, como Saulo, por ignorancia creen que están en lo correcto, en la verdad, y persiguen, rechazan, desprecian, desaprovechan. Miren, este es un banquete que hay que aprovechar cuando ya lo entendemos, porque estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Habrá unos que todavía le seguirán echando cabeza y pensarán que estamos locos o estamos en el error. Pero si nos metemos en su palabra o en la palabra de Dios, vamos entendiendo, como Saulo fue entendiendo y fue viviendo. Que así sea. No.
manos para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, de nuestros hermanos que murieron, Agustina Henao, en su tercer aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, verdadera comida que da vida eterna. Dichosos los invitados a esta cena. Jesús mío, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que vuelva a apartarme de ti. Amén. Sois levadura, sois grano de sal.
Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que ese sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse Agustina Henao y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Para información de los amigos, de los conocidos, es muy importante que ustedes transmitan, compartan, decirles que hay misa a las 10 de la mañana. Yo sé que no es un horario para los trabajadores, empleados, pero sí para personas que estén en su casa, pensionados, o en fin, que estén no vinculados a ningún trabajo de horario. Y es un horario especialmente para las personas que están en sus casas, enfermos, ancianos, o inclusive que trabajan. Pueden sintonizar la misa en la página del Facebook de la parroquia El Espíritu Santo. Aquí la están viendo muchos, en Tuluá y en otros lados. Y también prender el televisor, los que tengan la señal de CNC, Canal 2. Así que multipliquen, digan, oiga, hay misa a las 10 de la mañana y por la tarde en el horario habitual. El domingo es el día del buen pastor y también es el día de la madre. Tendremos las tres misas acá en el templo del Espíritu Santo. 11 de la mañana para la televisión y para los que vengan, 11 de la mañana. La otra misa, 4:30 de la tarde. En esa misa pueden apuntar intenciones por las madres, madres vivas, madres difuntas, a las 4:30 de la tarde. Y a las 7 de la noche, la otra misa del domingo, para que lo tengan en cuenta e informen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. No sé si aquí acostumbran algo, pero me gusta hacerlo y quiero invitarlos a ustedes a que siempre lo hagamos, aunque no se los diga. Después de la bendición, vamos a saludar a una persona muy, pero muy importante para nosotros, que es la Santísima Virgen. Nadie se mueve de la banca hasta que la saludemos. La saludamos con un canto o la saludamos con una oración. Ahora la vamos a saludar con un canto, con el Dios te salve. Dios te salve.